Les voy a contar una historia que ustedes la conocen, ya la han leído en algún libro, la han escuchado en algún cassette. Pero la voy a contar en beneficio de quien no conoce. Yo nací en un país que tiene tres regiones diferentes. Tiene la costa, mucha verdura, mucha fruta, mucho pescado. Tiene la sierra, no hay fruta, poca verdura. Cordero para comer, trigo, papa. Y tiene la selva, mucha exuberancia, mucha verdura, mucha fruta, en fin. Yo nací en la sierra. Mi esposa nació en la selva, comiendo mucha fruta. Yo comí sin comer mucha fruta. Yo crecí sin comer mucha fruta. Yo sabía lo que era la papaya, pero jamás había comido papaya. Miraba a la gente comer aquella cosa amarilla, horrible. Y pensaba, bueno, hay gusto para todo. Un día intenté, no me gustó para nada. Fui a estudiar a la universidad y ahí conocí a una chica y me enamoré de ella y me casé con ella. Y jamás olvido el primer desayuno que ella me preparó. Yo salí del cuarto, ella se había levantado más temprano que yo, me quería hacer la sorpresa. Ahí estaba la mesa linda, la toalla, el mantel blanco, una rosa que yo le había dado el día anterior colocada ahí, linda. Yo entro al comedor, la mesa linda, y en el centro una enorme papaya. Y mi esposa al lado de la mesa mirando así como diciendo, ojalá que le guste el desayuno que le he preparado. Primer desayuno, una novia recién casada queriendo agradar al esposo. Cuando yo vi la papaya, la primera cosa que quise hacer es decirle, mira querido, yo no como papaya. Y cuando estaba para decir eso, la miré y vi aquel brillo de los ojos de una esposa recién casada. Y no pude. Echarle un balde de agua fría en todo ese entusiasmo, no pude. Pensé dentro de mí, ¿será que mi amor no es más grande que esta papaya? Nos sentamos, leímos la devoción matutina, hicimos la oración, ella agarró la papaya, mitad para ella, mitad para mí. Yo miré la papaya, la miré a ella, volví a mirar la papaya, volví a mirarla. Pensé, ¿qué hago? Le digo que no me gusta, pero ¿cómo puedo? Yo la amo, no quiero dejarla triste. Cuando yo era niño, mi madre me daba un purgante llamado aceite ricino, no sé si conocen. Es lo peor que puede existir en la vida. Y yo lloraba para tomar. Y mi madre decía, hijo, en la vida vas a comer cosas peores. Y cuando llegue el momento, aguanta la respiración, cierra los ojos y manda para adentro. Y jamás pensé que el consejo de mi madre me iba a servir. Conté una, dos, tres. Aguanté la respiración y comí la papaya y la acabé. La miré. La alegría en los ojos de ella compensó todo el malestar comiendo la papaya. Pasó ese día. Al día siguiente me levanto, salgo del cuarto y ahí en el comedor otra enorme papaya. Y ella a un lado, feliz. Nos sentamos. Le dije, ¿te gusta mucho la papaya? Ella me dijo, mira, para mí no existe desayuno sin papaya. Y yo cerré los ojos y empecé a imaginar el resto de mi vida. Voy a tener que comer papaya todos los días, no puede ser. Pero yo amaba a esa chica y me comí la papaya el segundo día y el tercer día
y el cuarto día y el quinto día. Y ya estoy casado 43 años. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es la fruta que más le gusta? Es la papaya. ¿Cuándo le empecé a sentir sabor a la papaya? No sé. Yo sé que ahora mi esposa está lejos de mí. Si hay papaya, yo como. Ya no, porque para dejarla feliz, ahora formó parte de mi ser. Yo no creo, querido, que nosotros con esta naturaleza pecaminosa, viviendo en un mundo humanista, secularista, nos va a gustar todo lo que a Jesús le gusta. Claro que no. Claro que no. Pero por amor a Jesús, aunque no me guste, hay cosas que yo voy a hacer. Thank you.